El repudiable video de Coti de Gran Hermano, un matadero por el que fue duramente criticada. Coti fue la primer participante de Gran Hermano de 2022 a 2023 en lograr el boom en redes sociales. Es por esto que el cuidado con lo que sube ahí debe ser meticuloso. Aunque al parecer se olvidó de esa regla y fue duramente criticada por mostrar cómo se lleva a los animales al matadero. La oriunda de Corrientes pasó un fin de semana en el campo. Hasta ese momento todo bien. Pero todo empeoró cuando publicó cómo arreaban a las ovejas para llevarlas al matadero. Pero si hay algo para decir a su favor, es que estaba muy apenada cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. En el video se puede observar cómo la novia del conejo disfrutaba de un día tranquilo. Hasta se emocionó cuando aparecieron los animales. Aunque luego dos hombres comenzaron a mover al rebaño para subir al camión que los llevaría al matadero. Esto la entristeció, más cuando agarraban a las ovejas de las patas y las maltrataban. Las historias de Coti de cómo se divierten agarrando ovejas que van al matadero me hizo pelota. Qué asco de seres humanos, me pareció muy violentas las historias. Después pone cosas de su perro llorando, a Julieta le dicen maltratadora y a Coti la defienden cuando se ríe y maltrata ovejas. Fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas. Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba y además. Leer sus cartas y mensajes lindos me ayuda. Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron. ¿Se puede ser tan soretes? Ya habían chocado a un perrito nuestro y nos dolió un montón. Pero este fue mucho peor por las circunstancias, comenzó su descargo en redes sociales. Y agregó, lamentablemente, le pasó eso y en mi familia solemos decir que cuando a los perritos les pasa algo así nos salvan de algo. Quería agradecerles de todo corazón por sus mensajes, por estar para mí, a pesar de que es una situación muy difícil para la familia. Porque lo vieron agonizando. Es un perrito que teníamos hace un montón de tiempo y era de recibirnos de una hermosa forma siempre. Thank you.